Hogar de una riqueza marina incomparable, que incluye arrecifes de coral, manglares y praderas de pastos marinos, el Caribe insular es el corazón de la diversidad marina del Atlántico. Región compuesta por 30 naciones y territorios y cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados de océano, es un hotspot de biodiversidad global, donde hasta un 35% de especies son endémicas y donde destacan más de 1.400 especies de peces, 30 especies de cetáceos, 23 de aves marinas y más de 25 géneros de corales están presentes en el Caribe. Esta alta biodiversidad, en especial la concentrada en los más de 10.000 kilómetros cuadrados de arrecifes coralinos, provee de importantes servicios ecosistémicos que sostienen las principales actividades productivas de casi 45 millones de habitantes, la pesca y, sobre todo, el turismo. El Caribe es la región que más depende del turismo en el mundo. El sector representa más del 15% de su Producto Interno Bruto y actividades como el buceo y el snorkel o el disfrute de sus playas y su gastronomía atraen a cerca de 30 millones de visitantes anualmente. Sin embargo, la degradación de la biodiversidad, la emergencia climática caracterizada por las olas de calor que destruyen los corales y la contaminación, consecuencia de formas desactualizadas de producción y consumo que resultan insostenibles, ponen en riesgo la salud de la industria del turismo del Caribe y, por ende, toda su economía. La región enfrenta otros importantes desafíos socioeconómicos y de desarrollo. Poblaciones pequeñas pero en crecimiento, recesión económica y pobreza se suman a problemáticas ambientales como floraciones masivas de sargazo que afectan al turismo, la pesca y la salud de las comunidades. Alta vulnerabilidad al cambio climático, incluyendo el aumento del nivel del mar, erosión costera, afectaciones sobre ecosistemas estratégicos, mayor incidencia de fenómenos naturales como tormentas tropicales, huracanes y sequías, desarrollo costero no planificado que altera hábitats naturales, contaminación por residuos sólidos y líquidos provenientes de fuentes terrestres, así como sobrepesca y pesca ilegal, no declarada y/o no reglamentada. CAF, en su camino a convertirse en el Banco Verde y el Banco Azul de la región, ha comprometido 1.250 millones de dólares en financiación directa para la protección y el desarrollo sostenible de las zonas marítimas y costeras de América Latina y el Caribe. Se ha elaborado un decálogo de compromisos CAF Azul, documento base para la propuesta estratégica para el océano y la economía azul sostenible en América Latina y el Caribe, como referente para impulsar acciones positivas por los océanos y como parte de la estrategia de ser una región solución, este decálogo busca motivar a las naciones caribeñas a consolidar la economía azul como una oportunidad de crecimiento económico inclusivo en una región megadiversa y multicultural que mejore la calidad de vida de la población mediante la conservación y utilización sostenible de su biodiversidad marina y aumente su resiliencia frente a los efectos negativos del cambio climático. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.